Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Ana María Pérez y os saludo desde Gijón, Asturias, al norte de España. Desde este marco incomparable de la Laboral Ciudad de la Cultura, ahí atrás podéis ver la Torre de la Laboral, uno de los iconos arquitectónicos de nuestra ciudad. Y ahí, en ese recinto, es donde está ubicado el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, centro en el que yo soy profesora de clarinete y en el que he implantado desde hace 12 años el proyecto de educación para la salud postura sana, dentro del cual una de las cositas que trabajamos son los hipopresivos, que es lo que os voy a presentar a vosotros para compartir dentro del segundo encuentro femenino de clarinetistas. Pero antes de nada, quiero agradecer a la organización de este encuentro el esfuerzo que hay detrás, sin duda, y que hayan apostado porque, a pesar de las circunstancias que nos rodean, se han crecido y lo han lanzado online y seguro que va a ser un antes y un después de esta pandemia el hecho de que se hayan atrevido a seguir organizando el encuentro a pesar de todas las dificultades. Mi más sincera enhorabuena y admiración y muchísimas gracias por contar conmigo para poder ayudarme a seguir sembrando mi lema más fuerte que nunca, que es mucha música y mucha salud. Ahora voy a empezar a explicaros esto de los hipopresivos. En realidad, hipopresivo significa baja presión y supone unas técnicas que ayudan a hacer un estiramiento global del cuerpo, un estiramiento miofascial muy completo, a la vez que ampliamos nuestra capacidad pulmonar, con lo cual trabajamos el diafragma, trabajamos el estiramiento del psoas, también músculos relacionados, íntimamente relacionados con la emoción. Además, corregimos nuestra postura corporal, afianzamos toda la tonificación del suelo pélvico, reducimos el perímetro de la cintura, bueno, nos ponemos en forma tanto física como mentalmente gracias a los hipopresivos. Os voy a resumir brevemente cuál fue el origen y la evolución de los hipopresivos. Todo parte del yoga. Una de las cuestiones más características de los hipopresivos es la capacidad de hacer una apnea respiratoria, una apertura costal en apnea respiratoria, es decir, sin aire dentro, y eso proviene de una de las técnicas, uno de los ejercicios respiratorios del yoga. Después, enseguida, los culturistas aprovecharon para ayudarse a marcar toda esa musculatura. Los atletas que quieren marcar bien cómo va todo su cuerpo trabajado utilizaban los hipopresivos y en concreto la apnea con la apertura costal. Luego os explicaré de qué va eso. Después se aplicó para la rehabilitación del suelo pélvico de aquellas mujeres que tenían incontinencia urinaria, hasta el punto de que se llegó a pensar, bueno, ¿y por qué no lo utilizamos en la prevención, no solo en el tratamiento, una vez que ya tenemos el problema? Una vez que se logró eso y que se vio la importancia a la hora de restablecer el suelo pélvico y la prevención, se empezó a practicar como preparación al parto. Y viendo que tenía tan buenos resultados, el mundo deportivo se animó a ponerlo dentro de su rutina de trabajo, tanto gimnastas como nadadoras, porque según cómo trabajes el core, según cómo trabajes los abdominales, puedes lastimarte, puedes acabar haciendo hiperpresión, ejercicios hiperpresivos al suelo pélvico, que acaban haciendo que tengas incontinencia urinaria aunque seas jovencita. Porque la incontinencia urinaria parece que es algo normal cuando eres mayor, que has tenido hijos, que has tenido muchos trabajos a lo mejor con impacto y que nadie te ha dicho que tendrías que trabajar por cuidar la musculatura del suelo pélvico. Y además hay un cambio hormonal que hace que los tejidos pierdan su elasticidad. Pero las jovencitas es justo por lo contrario, porque está muy tonificado todo lo que es la faja abdominal. Y son ejercicios de impacto a lo mejor. Viendo que daba tan buen resultado en el deporte, hay unos cuantos loquitos que estamos intentando aplicarlo e incorporarlo, mejor dicho, al mundo de la música, en especial al mundo de la música dentro de los instrumentos de viento, porque es muy beneficioso para trabajar todo lo que supone la capacidad respiratoria, la proyección del sonido y a la vez cuidar la salud de nuestro suelo pélvico, ya que el hecho de hacer una respiración muy profunda supone, si no lo hacemos bien, que haya una presión mayor dentro del suelo pélvico. Y ahora sí, me voy a hacer unas cuantas preguntas que os invito a que os las hagáis vosotras también. ¿Qué supone de hándicap tocar el clarinete? ¿Qué adaptaciones hacemos con nuestro cuerpo para tocar el clarinete? Porque como es bastante simétrico, pues parece que no cuesta tanto trabajo
como un violín o una viola, o como una flauta travesera, o como una guitarra, que también supone cierto giro de la cadera o del tronco. ¿Qué hándicap, qué adaptaciones tenemos que hacer con nuestro cuerpo para tocar el clarinete? Seguramente, si os lanzo esta pregunta, hay dos cuestiones físicas que son las que más ganan, que son las que más respuestas van a tener. ¿Cuáles serían? Seguramente labio, boca, mandíbula, cuello, esta zona de por aquí, cada una diríais una cosa. Y la otra, el pulgar, la mano, el antebrazo, incluso brazo, hombro, derecho, que es el que soporta el peso del clarinete. Bien, pues para esas dos cuestiones, los ejercicios hipopresivos suponen un alivio. Porque en una de las consignas que tenemos que tener en cuenta a la hora de practicar hipopresivos es la postura corporal, unos ejes que hay que mantener, unos estiramientos, unas direcciones, y en esa dirección está nuestro cuello. Voy a alatarme el pelo para estar más cómoda, ¿me vais a permitir que me ate el pelo? El cuello, puede haber dos errores tocando el clarinete. Una, que lo tengamos rectificado, como yo, que la curvatura natural del cuello yo no la tengo casi, está rectificada, está muy plana esta parte. Creo que por tocar el clarinete, por el hecho de apoyar el clarinete en los dientes de arriba o buscar el clarinete cuando quiero hacer algún gesto, ¿vale? Apoyándome en la boquilla del clarinete. Otra forma de tocar el clarinete, muy común, sobre todo en los más pequeñitos o en los que tocan sentados, adolescentes, ahí que ponen una postura muy relajada, demasiado relajada, abandonada, diría yo, es ir a buscar el clarinete. Ir a buscar el clarinete. Con lo cual exageramos la curvatura de las vértebras cervicales. El hecho de practicar hipopresivos, que supone que tiene que haber una elongación, un alargamiento de toda la espalda, pero en concreto también de la columna, en la parte alta, las cervicales, hace que se alivie mucho toda la tensión que acumulamos a nivel de cuello. El pulgar, la mano derecha, así fue como descubrí yo que tenía que incorporar los hipopresivos a mi vida. En realidad llegaron a mí a nivel deportivo, yo me puse a correr después de mayor, con 42 años, y la entrenadora que nos guiaba trajo un día a una chica, una monitora de hipopresivos, para hacer una de las sesiones de entrenamiento, pues empezarla con una práctica de hipopresivos. Yo no tuve ningún problema a nivel respiratorio ni a nivel postural, porque hace muchos años que trabajo todos esos temas, pero sí que me di cuenta que diferentes posiciones que tenía que mantener, la mano, esta mano, no me respondía igual que la izquierda. La derecha se me dormía, o si no se me dormía empezaba a notar un hormiguero, una parástesis por allí, y me costaba girarla, la otra estaba planita, los dedos muy relajados, esta no. Y pensé, ¿cómo puede ser que tenga esta molestia, que tenga esta adaptación, es por el clarinete fijo, y cómo puede ser que la haya asimilado de forma tan natural que no me dé cuenta de hasta qué punto me estoy haciendo daño? Y a lo mejor me puede llevar a una tendinitis o a un problema en el dedo, pulgar. Ahí fue donde dije, quiero saber más sobre hipopresivos, quiero formarme como técnico o como monitora de hipopresivos y quiero traerlo a Postura Sana y luego difundirlo. Y aquí me tenéis haciéndolo. A nivel del pulgar y a nivel de la colocación de las manos, de los hombros, de las axilas, una musculatura, nos cerramos mucho en las axilas, los pequeñitos sobre todo, para sujetar el clarinete, los hipopresivos también nos ayudan. Más hándicaps, pues la respiración, que no me llega el aire o que me da la sensación de que no me llega, cuando en realidad lo que tengo es que cojo aire antes de eliminar todo el que ya tenía dentro, ¿no? Tengo aire viciado dentro. La pauta respiratoria que se hace durante los hipopresivos ayuda a que tengamos más claro nuestra capacidad y a que la vayamos ampliando. De hecho, yo la primera vez que hice una apnea, y ahora os explico en qué consiste, fue cuando sentí, ¡ah! Pero es ahí donde tiene que ir el aire, porque entró el aire solo, no lo absorbí yo, no lo metí yo, entró el aire solo. La apnea consiste en abrir la parte costal, voy a separar un poco el móvil, aquí estamos, mi clarinete y yo. Os decía, la apnea consiste en separar, en abrir la parte costal. Normalmente los clarinetistas, los instrumentistas de viento, nos dicen que sí hay que inflar la barriga para que llegue el aire a la parte baja de los pulmones. En realidad hay que tener mucho cuidado
sobre cómo explicamos esto, porque puede haber gente que esté inflando la barriga, esté empujando con los abdominales, pensando que está haciendo una respiración completa, y no, sigue haciendo una respiración más bien superficial. También nos dicen que no levantemos los hombros, que no hagamos la respiración clavicular, y eso hace que nos tensemos a este nivel, cuando en realidad lo que tenemos que tener es mucha amplitud en toda la caja torácica. Por si fuera poco, el hecho de soportar el peso del clarinete o de la tensión que tenemos a la hora de tocar una partitura con no sé cuántos bemoles, hace que nos apretemos, que nos encojamos. Esa apertura costal a la que invita toda la técnica hipopresiva hace que nuestra capacidad pulmonar aumente, nuestra libertad de movimiento a nivel de costillas aumente también, y sintamos que entra de forma más libre el aire y que podemos dosificarlo de forma mucho más controlada o consciente. Así que eliminamos unos cuantos mitos, a lo mejor, o ahora voy a romper un poco la cabeza o los esquemas mentales a algunas personas, pero es así, yo tendría cuidado sobre cómo explico la respiración, o intentaría ver, antes de decir nada sobre la respiración, intentaría ver cómo responde esa persona pequeñita, ¿no? Los niños chiquitines cuando empiezan, cómo responden ante el clarinete, ante ese primer soplido que tienen que hacer en el clarinete. En cuanto al diafragma, hay un vídeo colgado en mi canal de YouTube en el que explico el viaje al centro del diafragma, y os invito a verlo, porque esa apertura costal supone una extensión del diafragma, una elasticidad, se gana una elasticidad enorme en el diafragma y se empieza a utilizar de forma correcta. Muchos no sé, pero no es el primer caso que conozco de instrumentistas de viento que tienen que ir al fisio porque tienen el diafragma enquistado, lo tienen contracturado, y claro, eso no se estira de cualquier manera, necesita una manipulación por un profesional, por un fisioterapeuta que llegue a trabajar diafragma para que esté otra vez en su tono adecuado, que no esté ni flojito por ahí, que no hace nada, que no sabe a qué tiene que dedicarse, ni hipertonificado. La postura para hacer los hipopresivos, como aborda toda una cadena, la cadena posterior, la cadena muscular posterior, que parte del nacimiento del pelo, va todo por detrás, todo por detrás, todo por detrás, la planta del pie hasta la punta de los dedos, y por aquí la parte interna del brazo hasta la punta de los brazos. Pues se pueden hacer tumbados o de pie. Ahora los vamos a hacer de pie para que me veáis mejor. Se trata de poner los pies abiertos, la anchura de las caderas. Puede haber alguien que tenga las caderas así y los va a abrir muchísimo. No. Sería, podéis tener de referencia, ponéis vuestra mano en el suelo, al lado de los pies, y abrís las piernas a esa altura. Otro punto importante. Las rodillas tienen que estar flexionadas. No tienen que estar bloqueadas atrás. Tienen que estar flexionadas como si fuerais a hacer una pequeña sentadilla. Más cosas. La pelvis tiene que estar neutra. Nada de bascularla hacia adelante, en anteroversión, ni hacia atrás, ahí todos medio sentados encima de nosotros mismos, en retroversión. Tiene que estar equilibrada. Con ese equilibrio de la cadera, estiramos, buscamos una elongación de toda la columna, y por último, estiramos el cuello también, crecemos, llevamos la coronilla lo más lejos posible, estirando todo el cuello. Cuidado, porque los que tengáis la curvatura de las cervicales rectificada, como en mi caso, si la estiráis mucho, acabáis haciendo una doble papada, acabáis creando más tensión, y eso no interesa, ¿vale? Simplemente pensamos en crecer. La mayor parte de la población tiene el cuello adelantado, y si le dices que lo estire, lo que hace es echarlo hacia atrás. Pues en este caso lo que hay que decir es que crezcan con la coronilla para que liberen esta zona. La cintura pélvica ya la tenemos colocada, pues ahora vamos a por la cintura escapular, que se llama así, por estos huesos de aquí atrás, ¿no? Por el omóplato, por la escápula. Pues con ese movimiento de alejar los dedos lejos de nuestros hombros, de alejar los hombros uno del otro, de alejarlos de las orejas, ¿no? De que haya mucho espacio en toda esta zona, conseguimos que la cintura escapular también esté más liberada. Y muy importante, las clarinetistas solemos tener la escápula alada, suele estar sobresaliendo hacia afuera. Pues con el movimiento que hagamos con el brazo, poniendo una mano así y la otra mano libre, y dirigiendo con la mano, nos daremos cuenta de si la escápula sobresale o no,
o si consigo que no sobresalga, pero es porque estoy adelantando el hombro, no, el hombro tiene que estar en su sitio, uno mirando a cada lado. Y luego, cuando ya me haya familiarizado con esos movimientos con la mano, los dirijo desde el codo. Me fijo en que sea el codo, como si alguien me tirara del codo, como si fuera una marioneta y me tiran del codo. Y me hago con la sensación de apertura, de que mis escápulas estén abiertas, ¿vale? Bien, por último, vamos a ello, que es la respiración. Hay un patrón respiratorio básico que sería: cojo aire en dos tiempos y suelto en cuatro. Eso lo hago tres veces y la última vez vacío todo el aire, cierro la nariz, cierro la boca y abro las costillas. Vamos a pararnos un poquito en esto de la respiración. Vamos a poner una mano en la clavícula contraria y vamos a respirar sin más pretensión que coger aire y soltarlo, sin que pensar que vamos a hacer una frase larga con el clarinete, ni mucho menos. Y sentimos si hay movimiento ahí. Y a lo mejor no, porque nos han dicho ya desde tan chiquitinas que no podemos levantar los hombros, que los tenemos lo contrario, los estamos bajando hacia abajo, cuando en realidad ni hay que subirlos ni hay que bajarlos, hay que dejarlos en su sitio. De hecho, una cosa muy curiosa que hacemos los clarinetistas en general es movernos, que yo no digo que no nos tengamos que mover, ojo, movimiento libre, espontáneo, musical, expresivo, pero es curioso porque nos movemos mucho con este brazo, con este hombro, que queremos hacer un piano con el hombro, que queremos hacer un rubato con el hombro, que queremos hacer un acento, nos ponemos el hombro pero a veces muy muy arriba, y me diréis, Martin Frost se mueve muchísimo, genial, estupendo, no sé hasta qué punto acumula tensiones o no, o se las trabaja y luego acaba teniendo su propia técnica para liberar toda esa tensión que le pueda crear el hecho de moverse tanto. A mí me parece que toca estupendamente y no se ve que ese movimiento merme su calidad interpretativa, pero cuánta gente, muchísima gente, tiene problemas con este hombro izquierdo y es que no se da cuenta. Fijaros en vuestras grabaciones, seguramente lo movéis, unas más y otras menos. Bien, pues esto que estaba hablando de la respiración, de que si conseguimos dejar que la respiración sea más libre también y completa, también se acabará levantando esta zona y no pasa nada. La mayor parte, ya no lo voy a explicar, la mayor parte sentimos que respiramos con esta zona de aquí, ¿no? Con la parte baja. Pero ¿y esta? ¿Y la costal? ¿Qué hacemos con ella? Vamos a notarla. Si queréis, ponéis las manos así. O, si estáis más cómodos, metéis los dedos hacia adentro. Y abrirla y cerrarla. Olvidaros de llevar el aire abajo, al diafragma, a la barriga, ta, 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 ta. Aquí. Poner vuestras manos aquí y haced que se separen las manos y dejad que se vuelvan a hundir cuando soltáis el aire. Y coges aire sintiendo como que se abre un paraguas, como que hay mucha elasticidad aquí. Y soltamos. Y lo mismo. Y soltamos. Y a lo mejor nos sentimos extraños porque de repente, claro, también se va muy arriba. Y se irá más arriba si tenéis los brazos así. Y los brazos así supone que el hombro va a venir hacia adelante. En cambio, los brazos, los dedos de esta otra manera, ¿veis? Van a permitir que el hombro esté más tranquilo, más en su sitio, donde tiene que estar, para que la cintura escapular esté bien. Por cierto, lo de atrás, lo de que la escápula quede bien, se llama decoaptación escapular, por si la oís, o la escucháis, o la leéis en algún artículo sobre hipopresivo, se refiere a eso. Sintiendo esta zona, con una mano en esta zona, también me gustaría que vinierais al esternón, y que toquéis el esternón y que miréis cómo responde el esternón desde aquí, desde la parte alta, la parte media. Que sintáis cómo se eleva y cómo se baja, cómo se hunde. Y es importante que os familiaricéis con ese movimiento natural del cuerpo al coger y al soltar, sin ninguna presión, porque vayamos a tocar el clarinete, porque después esa apnea de la que os hablaba antes se hace movilizando esa musculatura a posta, intencionadamente. Que conste que los hipopresivos, en cuanto a técnica de estiramiento, de mantener una postura, haciendo una respiración, ya es suficiente beneficiosa así, ¿vale? Pero si además añadimos las apneas, pues es como poner la guinda en el pastel. Tendremos más beneficios porque esas apneas consiguen que se abra toda la caja pulmonar, toda la caja torácica, que el diafragma se extienda al máximo y esa extensión supone una absorción de toda la cintura y de todo el suelo pélvico.
Se trata de coger la pauta respiratoria, se trata de coger aire en dos pulsos, lento o más rápido, depende de cada una, cómo os encontréis más cómodo. Al principio estáis aprendiendo, no tenéis por qué hacerlo todos al mismo ritmo. Y cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca, manteniendo la garganta tranquila, la lengua que esté relajada, que los dientes no estén apretados, ¿vale? Nada. Una respiración fluida, relajada, activa a la vez. Eso se repite 3 veces y la última vez se suelta todo el aire, se cierra la nariz y la boca y se abre esta parte que os decía, la respiración costal, toda esa musculatura que está involucrada en ella, se abre de forma intencionada sin aire, ¿vale? Si yo quiero hacer una respiración muy grande y llevarla ahí, como estábamos haciendo antes, genial, pero ahora de lo que se trata es de soltar todo el aire y abrirlo, soltar todo el aire, cerrar boca y nariz. Hay una apertura costal que incluso puedo meter las manos por debajo del diafragma, porque por aquí, o sea, por debajo de las costillas, porque por ahí está engarzado, está por ahí enganchado el diafragma. Entonces, simplemente vamos a sentir la respiración para llegar a hacer una pequeña apnea. Cogemos aire en 1, 2, llenando la parte costal, soltamos en 1, 2, 3, 4. Tomamos aire de nuevo en 1, 2 y soltamos. Y cogemos. Soltamos todo fuera, todo el aire fuera, en 4 pulsos, cerramos la nariz y la boca. Y cogemos aire de nuevo. No se trata, cuidado, de meter la barriga. Yo no meto la barriga. La barriga se mete porque la succiona toda la musculatura y todo el diafragma que se está moviendo, que se está expandiendo arriba. Y si os fijáis también hay varios diafragmas, varios sitios donde se supone, donde se realiza esa succión. También a nivel de esta cavidad que tenemos aquí, a nivel clavicular, hay una succión. Y si no, fijaros, si ahora mismo hago la apnea. Esto puede ser que le resulte angustiosa a algunas personas, pero en realidad no tiene por qué, si consigue tener su cuello relajado, su garganta, su lengua con una apertura, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer una serie muy cortita de lo que serían los hipopresivos de cuerpo entero y sin falta de hacer la apnea, esa habría que añadírsela después, ¿vale? Me descalzo porque lo ideal es tener los pies descalzos para hacer los hipopresivos. Así conseguimos que haya un estiramiento mayor de esa fascia de la que hablaba, de esa cadena muscular posterior, porque no tenemos la compensación, todo el calzado, por plano que sea, incluso acaba teniendo una pequeña compensación y perdemos contacto con el suelo y los dedos están algo más apretados, mejor descalzos. Venga, ¿nos ponemos a ello? Acordaros de poner vuestra mano entre vuestros pies para marcar la distancia y los pies deben estar paralelos, nada de que las punteras se vayan hacia afuera o hacia adentro, siempre paralelos, la anchura de las caderas. Después haremos una ligera sentadilla, flexionaremos las rodillas para provocar un mayor estiramiento de la cadena posterior, una ligera flexión de las rodillas y al mismo tiempo vamos a vigilar que no se bascule la pelvis ni hacia atrás ni hacia adelante, que la pelvis esté neutra. Crece toda la espalda, se elonga toda la espalda y también las cervicales. Por último, hacemos una inclinación del eje hacia adelante, pero sin perder el equilibrio y que se nos levanten los talones. Con ese pequeño desplazamiento del eje conseguimos estirar más la cadena y no nos agarramos al suelo con los pies, sino que los pies tienen que seguir estando extendidos, los dedos de los pies. Bien, con esa posición ya podríamos empezar a estirar los dedos con las palmas hacia adelante o hacia atrás. Volvemos a revisar toda la posición. Los pies, las rodillas, la cadera, crecemos con la espalda, crecemos con el cuello, estiramos los brazos, nuestros dedos van lejos. Cogemos aire en 2 tiempos y soltamos en 4.
sintiendo cómo nuestros dedos se alargan, cómo nuestras escápulas se abren. Y volvemos a coger en dos tiempos y soltamos en cuatro. Este sería el ejercicio inicial de hipopresivos. Y luego hay otras muchísimas posiciones en las que se consigue estirar toda la musculatura y con la que se consiguen grandes beneficios. Aquí me tenéis de nuevo, un poquito más cerca de la Torre de la Laboral. En este caso, pues con el cielo ya nublado. He grabado el vídeo, los vídeos, en ratitos que tenía dentro de mi jornada laboral, entre reuniones, entre un montón de compromisos que tenemos ahora a principio de curso, que estamos empezando con las clases presenciales por fin. Y por la mañana hacía sol, ahora no, ahora está nublado. Eso es lo mismo que pasó, en realidad, con el COVID. Teníamos una vida soleada y de repente llegó y se nubló la realidad que conocíamos. Y ahora, cuando volvamos, pues resulta que ya no es esa realidad, sino que es una nueva. Todo eso a nivel emocional pasa factura. Y es uno de los beneficios de los hipopresivos que yo resaltaría. Como decía antes, no se trata tanto del físico y de conseguir una cintura de avispa. Y hay que especialmente explicárselo así a las más jovencitas y a los más jovencitos, para que no se queden en lo superficial. El verdadero beneficio está en el interior, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, porque el diafragma, que tanto se consigue expandir con la apnea, con los ejercicios hipopresivos, que está íntimamente relacionado con el psoas, pues gana mucho terreno y ayuda a que gestionemos mejor emocionalmente todas las situaciones que se nos puedan plantear. Y la vuelta a esta nueva normalidad, la vuelta a la vida de alguna manera, es difícil de gestionar para algunas personas. Así que justo para esas tendría que ser insistente en mi invitación a que se animen a practicar los hipopresivos, aunque sea sin la apnea. Solo con las posiciones ya tendrán ventajas. Y me voy a despedir ya de vosotros. Os espero en las redes sociales, en mi página web, www.aninamasana.com. Ahí tengo un blog en el que comparto diferentes inquietudes y cuestiones saludables y beneficiosas para los músicos y los artistas, para el ser humano en general, porque sostengo que el ser humano es un ser musical por naturaleza. Todos somos músicos, por tanto. De nuevo, muchas gracias a la organización del segundo encuentro femenino de clarinetistas. Un privilegio para mí poder compartir con vosotras y ojalá la próxima vez sea presencial el encuentro y podamos hacer hipopresivos ahí en persona. Nada más, lo dicho, en Twitter, en mi fanpage de Facebook y en Instagram me conoceréis como Anina Masana, y en mi canal de YouTube o en mi página privada de Facebook estaré como Ana María Pérez Martínez, mi nombre completo. Desde aquí un abrazo enorme, mucha música y mucha salud.